Se nos dice que las cifras de inflación están bajando. Pero cuando se trata de la inflación de los alimentos, es una historia totalmente diferente. Más de la mitad de los minoristas de alimentación seguirán subiendo los precios este año, lo que supone un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Dado que los principales fabricantes de alimentos, como Nestlé o Coca-Cola, han manifestado su intención de seguir subiendo los precios a pesar de la caída de los volúmenes de ventas, los minoristas tienen que repercutir estos costes más elevados a los compradores, además de un poco más. En este punto, muchas personas sostienen que las grandes marcas están de hecho abusando de los precios de sus clientes. De hecho, algunas de estas empresas se enfrentan a demandas judiciales por supuestos aumentos abusivos de precios en el último año. Por desgracia, grandes marcas como Sam's Club, Kroger e incluso tiendas de descuento afirman que el coste de los productos esenciales está a punto de subir aún más en la segunda mitad de 2023. Por esa razón, hoy hemos decidido enumerar qué tiendas de comestibles están informando de otra oleada de subidas de precios en este momento. Pero antes de seguir adelante, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. 1. Kroger. Los ciudadanos que compran habitualmente en Kroger no están contentos con la cadena de supermercados, ya que los precios se disparan. Recientes quejas de consumidores apuntan al aumento del coste de frutas como naranjas, fresas y arándanos en las tiendas Kroger. Esto es una locura, dijo un cliente en una entrevista. Las naranjas y mandarinas, cuyo precio original era de $4.99 el 22 de noviembre, cuestan ahora $8, mientras que los paquetes de moras y fresas se venden ahora a $6.59. El queso rallado alcanzó el récord de $7 en febrero. Pero los asombrosos precios no son las únicas preocupaciones que rodean a Kroger hoy en día. Kroger y Albertsons han propuesto una fusión de $24.600 millones que daría a la empresa combinada el control de al menos una quinta parte del mercado de comestibles. Sin embargo, los expertos en comercio minorista creen que podría tener importantes consecuencias para los compradores. La fusión es un desastre inminente para todos los que compran comestibles, afirman las autoridades. Podría dar a las empresas el poder de subir los precios a millones de consumidores y obligar a otros competidores a seguir el mismo camino. 2. Sam's Club. Sam's Club sube los precios este año por primera vez desde 2013. Después de elevar las tarifas de sus cuotas de membresía en octubre de 2022, el club de almacenes dice que la próxima ola de aumentos de precios afectará a varios artículos esenciales. Y los consumidores deben esperar pagar entre un 5% y casi un 24% más en carnes, productos de limpieza, productos secos y enlatados, así como en suministros para mascotas, informa Yahoo. 3. Walmart. En el último año, los precios de los productos de alimentación de Walmart subieron un 22%. Y a principios de este mes, el mayor minorista del mundo advirtió de que aún podría tener que aumentar los precios para hacer frente a los mayores costes. Durante una reunión de inversores, el director financiero de Walmart, John David Rennie, afirmó que la empresa sigue afrontando importantes retos con su cadena de suministro. Suponemos que este año va a ser un tanto anómalo, pues aún se notan los efectos de los precios más altos, dijo Rennie. En consecuencia, es probable que la factura de la compra de los compradores de Walmart suba al menos otro 10% antes de final de año. Eso es bastante preocupante, teniendo en cuenta que los precios en las tiendas Walmart han subido un 50% desde 2020, según Consumer Reports. En TikTok, una creadora de contenido decidió comprar y comparar los mismos artículos que compró en 2020. Su carrito de compras incluía mezcla de maíz, harina, leche no láctea de 12 galones, 6 huevos, 2 plátanos, un pequeño manojo de cebollín verde, 2 papas, frijoles pintos, verduras mixtas congeladas y granos. Según la usuaria, compró todos los productos por $10.09 en 2020. Afirmó que hizo comidas para una semana para una persona, compartiendo su recibo. En enero de 2023, la compradora afirmó que volvió a Walmart para comprar los mismos artículos una vez más, y el total pasó de $10.09 a $15.10. Eso es un aumento del 50% desde hace un par de años. Tenemos que empezar a llamarlo por su nombre, precios abusivos, subrayó un espectador. Ojalá dejaran de mentirnos llamando a esto inflación.
Esto es 100% especulación con los precios, y estoy harto de ello, coincidió un segundo espectador. La mantequilla barata que solíamos comprar hace un año o así costaba 99 céntimos, ahora cuesta 3 pavos, dijo otro. Acabo de comprar hamburguesas en Walmart por casi 6 dólares la libra. Recuerdo que costaba unos 3,50 dólares la libra, dijo otra persona. Informes como este son cada vez más comunes, a medida que más y más clientes se quejan de los crecientes costos de comestibles en las tiendas del minorista. 4. Aldi. Entre los supermercados de descuento, Aldi ha introducido las mayores subidas de precios de los últimos años. The Sun informa que los precios en las tiendas Aldi aumentaron un 28% desde 2020, pero algunos clientes están exponiendo aumentos de precios aún más dramáticos en sus facturas semanales de comestibles. Una compradora en TikTok descubrió que su factura de comestibles Aldi aumentó de precio en un 41% por exactamente las mismas cosas desde noviembre de 2020, hace menos de 3 años. Por aquel entonces, gastaba 9,37 dólares por estos alimentos en Aldi, decía en el video. Tenía curiosidad por ver cuánto costaría hoy, así que volví a Aldi y compré exactamente los mismos artículos. Pagué 13,26 dólares, es decir, 3,89 dólares más que hace menos de 3 años. Los artículos comprados incluyen huevos grandes, pan blanco, mantequilla de cacahuete, 2 latas de judías verdes, salchicha, 2 latas de salsa de tomate, zanahorias y 2 cajas de macarrones con queso. En los comentarios, la cliente especifica que compró exactamente los mismos tamaños de cada artículo que en 2020. En concreto, la salsa de tomate casi duplicó su precio, pasando de 0,25 a 0,46 dólares. Los comentarios estaban llenos de usuarios que expresaban su frustración por la subida de precios. 5 dólares son los nuevos 0,99 dólares, comentó un usuario. Me encantan estas comparaciones para la gente que niega la inflación de los precios, comentaba un segundo. ¿Mi sueldo no ha subido un 41%? Afirma un tercero. Aldi ya no es barato, escribió otro usuario. Además, la empresa sigue limitando las compras de algunas verduras debido a la escasez de suministros. Un portavoz de Aldi dijo, estamos limitando las compras de pimientos, pepinos y tomates a 3 unidades por persona para asegurar que el mayor número posible de clientes puedan comprar lo que necesitan. 5. Costco. Costco es conocida por ofrecer a sus socios precios bajos en productos de marca, pero la empresa ha anunciado recientemente que varios productos subirán de precio en los próximos meses. Julie Ramol, analista de consumo de Dealnews.com, ya ha informado de la subida de precios de una serie de artículos de alimentación en Costco. Algunos de estos artículos pueden ser esperados, pero otros pueden ser una sorpresa para los compradores. Los productos de panadería, como pasteles, magdalenas y croissants, subirán entre un 7% y un 12%. Lo mismo ocurrirá con los refrescos y otras bebidas gaseosas. El pollo será el que más suba, un 19%, después de haber subido más de un 22% en los últimos años. La mantequilla también se encarecerá, lo que puede atribuirse a un cambio de orientación de los fabricantes. Según Ramón, en los últimos trimestres los fabricantes se han centrado en otros productos lácteos, lo que ha provocado un descenso de la oferta en todo el país. El sirope de arce es otro producto cuyo precio ya ha subido, según Ramón. Los cereales para el desayuno también han subido de precio debido a la inflación y a los costes de las materias primas. Pero aunque el precio del trigo baje este año, dudo que haga bajar los precios de los cereales, señaló el experto. 6. Lidl. Al igual que su cadena hermana Aldi, Lidl, que tiene unas 240 tiendas en Estados Unidos, también se enfrenta a subidas de precios de 2 dígitos en miles de productos diferentes. Recientemente, una trabajadora de Lidl ha hablado sobre las preocupantes subidas de precios a las que se enfrentan los compradores. Muchos de ellos ya están recortando sus gastos y comprando menos para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, algunas subidas de precios semanales están resultando especialmente preocupantes para los clientes de Lidl. En un post en internet, el trabajador mostraba el ejemplo de las salchichas de la marca de la tienda, que experimentaron un aumento de 30 céntimos en una sola semana. A diario hay gente que tiene dificultades para pagar sus facturas. Las salchichas estaban a la venta a 1,69 dólares ayer y luego subieron a 1,99 dólares.
muchos productos están subiendo a un ritmo alarmante. Antes los cambios de precio solían ser en unidades de céntimos, 1, 2 céntimos, 5 céntimos cada vez. Pero ahora suben en unidades de 10 céntimos. Creo que los productos normales que la gente compra a diario están por las nubes. Está afectando a todos y cada uno de los productos que compramos en todas y cada una de las tiendas. 7. Trader Joe's. La tienda de comestibles de temática hawaiana se enfrenta a una creciente reacción por sus aumentos de precios en 2023. Itis, Not That informó que el minorista está subiendo los precios en casi todas las categorías de productos. Por ejemplo, las verduras de hoja verde como la col rizada orgánica rallada y la ensalada César orgánica han visto saltos de precios significativos en mayo. El precio original de la col era de $1.99, el de la col rizada orgánica rallada de $3.49 y el de la ensalada César orgánica de $4.29. Y ahora es de $2.29, $3.69 y $4.49 respectivamente, según ha revelado el establecimiento. Aunque los cambios de precio oscilan entre solo 20 y 30 céntimos, eso supone entre el 5% y el 15% del coste original del producto, señalaron los analistas. Los precios de la leche, la mantequilla y el yogur también se están disparando. El pavo blanco molido kosher, originalmente a $5.69 el kilo, cuesta ahora $5.99 el kilo. Además, las bayas silvestres ecológicas cuestan ahora $1 más, y los arándanos que inicialmente costaban $1.99 se venden ahora a $2.29. Los productos básicos para el desayuno y la panadería también se encarecen. 8. Whole Foods. Conocida como una de las cadenas de supermercados más caras del país, Whole Foods está ahora rogando a los proveedores que bajen los costes. Ya que las ventas se han estancado o han bajado en los últimos trimestres, según una grabación de una cumbre para proveedores de Whole Foods vista por el Journal. En los últimos 12 meses, la empresa propiedad de Amazon subió los precios de muchas marcas de alimentos envasados. Los aumentos reflejaron el aumento de los costes de transporte y otros elementos relacionados con la inflación. Aunque fuentes de la industria alimentaria dijeron a Insider que muchos de los aumentos también rellenaron los beneficios de Whole Foods. En el último trimestre, Whole Foods experimentó un descenso del 15% en el tráfico peatonal. 9. HEB. El minorista de alimentos HP, con sede en Texas, se está enfrentando últimamente a un poco de calor cuando los consumidores se desahogan en línea sobre los aumentos extremos de precios. En Reddit, un usuario pregunta cómo justifica HEB una subida de precios del 32% en un producto fabricado en la tienda. Explica que, en lo que va de año, los pollos de marca han pasado de costar $3 a $4. Esto supone una subida del 32%. HEB está obteniendo enormes beneficios cuando ya estamos sufriendo, exclama. Solía gastar $250 cada dos semanas en HEB, últimamente ha sido más de 400, comenta el segundo. Ayer pagué $80 por 7 cosas, decía otro comentario. La situación ha llegado a ser tan alarmante que los compradores han demandado a la cadena de San Antonio, acusándola de abusar de los precios de los huevos. Una demanda presentada en Austin acusa a HEB de casi triplicar el precio de los huevos. Como en cualquier época de crisis económica, hay quienes tratan de aprovecharse de la miseria de millones de personas, dice la demanda, según el estadista. 10. Safeway. Safeway ha entrado en la lista de minoristas alimentarios que se enfrentan a demandas por promociones engañosas y subidas abusivas de precios. A principios de este año, una demanda presentada contra la cadena alegaba que, en sus 243 tiendas de California, Safeway había aumentado los precios de los artículos incluidos en las promociones. La demanda presentada por el cliente Caleb Halley afirma que, al hacer esto, los clientes no están recibiendo realmente un producto gratis, calificando los recargos de engañosos e ilegales. La demanda estima que casi 1 millón de clientes de California se han visto perjudicados por estas prácticas. En estos momentos, los precios de Safeway siguen siendo un 16% más caros que los de Walmart, según un análisis de Business Insider. A diferencia de otras tiendas de comestibles, Safeway no ofrece igualación de precios a sus clientes. Manteniendo estáticos muchos de sus elevados precios en comestibles, productos agrícolas, artículos para el hogar y otros productos. En 2023,
La cadena propiedad de Albertsons también está ofreciendo menos descuentos y los consumidores están notando una disminución en la calidad de ciertos artículos. 11. Dollar General. Los analistas de Bank of America informaron de un aumento de precios del 36% en las tiendas. Dólar General, el incremento más pronunciado de todos los minoristas. Los precios más altos están relacionados con la mayor dependencia de Dollar General de las conservas vegetales, la pasta y otros artículos de larga duración. Según los analistas, este grupo de productos, que los expertos de la industria de la alimentación denominan artículos del centro de la tienda, ha sido más inflacionista que categorías como los productos agrícolas. En abril, el precio de las acciones de la compañía cayó casi un 20% después de que el discounter observara un entorno macroeconómico más difícil de lo previsto anteriormente, ya que sus compradores se ven cada vez más obligados a depender de la creciente deuda de tarjetas de crédito y a recortar gastos. 12. Publix. Publix empezó el año con muy buen pie, con un aumento del 100% de sus beneficios netos. Sin embargo, los consumidores están muy frustrados con las últimas subidas de precios de la cadena. Incluso productos básicos como el arroz, las alubias y la pasta han subido entre un 8% y un 11% en lo que va de año. En Reddit, un comprador dice: "Sé que Publix es una empresa turbia y explotadora que da una buena imagen pública. Fui a comprar hoy allí y me di cuenta de un enorme aumento de precios hasta el punto de que están a punto en el rango de precios de mercado de Trader Joe's y Whole Foods, que son mucho mejores tiendas. No he visto estas subidas extremas de precios en otros supermercados". Muchos otros usuarios estuvieron de acuerdo con el comentario, con uno diciendo que es casi una locura comprar en Publix actualmente. Vale 150% la pena salirse de su camino para comprar en casi cualquier otro lugar. Los precios están ahora a la par con los de Whole Foods. Mientras tanto, los beneficios siguen disparándose para el minorista, que informó de un aumento del 8,6% en las ventas el mes pasado. 13. Hy-Vee. Al igual que otras grandes cadenas de comestibles, Hy-Vee está viendo caer las ventas a medida que los altos precios exprimen los presupuestos de los consumidores. Desde productos básicos como pan, gofres, cereales para el desayuno, aceites vegetales y carnes, incluyendo tocino, carne de res y hamburguesas, los compradores de Hy-Vee están notando algunos aumentos dolorosos en los últimos meses. Se espera que la tendencia continúe en los próximos meses, pero la compañía dijo que está tratando activamente de reducir sus costes mediante la negociación con los proveedores, según NBC News. "Estamos dedicando más tiempo que en el pasado a negociar precios y a negociar aumentos de costes. Francamente, cuestionando los aumentos de costes y haciendo retroceder", dijo el CEO de Hy-Vee, Jeremy Garst. Por ahora, sin embargo, es probable que los precios se mantengan elevados mientras la cadena hace frente al aumento de los costes laborales y operativos. 14. Rite Aid. Este año, los trabajadores de Rite Aid reciben un merecido aumento salarial. Después de casi 2 años de salarios estancados, la empresa está aplicando una serie de medidas que pretenden mejorar las operaciones internas, pero estas tienen un coste que se está trasladando a los consumidores. Desde octubre de 2022, varios productos de alimentación y artículos para el hogar de Rite Aid han sufrido subidas de precios. Aunque la cadena no anunció oficialmente que cambiaría su estrategia de precios, Gadab estima que desde enero de 2023, los precios generales en Rite Aid aumentaron un 8%. Y se avecinan precios aún más altos a medida que la demanda de verano repunta. Comienza la temporada de regreso a la escuela y las vacaciones vienen justo detrás. 15. Piggly Wiggly. La cadena con sede en Memphis se ha hecho muy popular por sus grandes descuentos y su exclusiva gama de productos, pero no ha sido inmune a los problemas de la cadena de suministro y al aumento de los costes desde la pandemia. Aunque los clientes aún pueden encontrar ofertas en aperitivos y alimentos congelados, los productos de consumo diario, el marisco, la carne, los lácteos e incluso los artículos de farmacia están subiendo de precio este año. La buena noticia es que la cadena registra las menores subidas de precios entre otros gigantes de la distribución, ya que solo elevará sus precios entre un 4 y un 6% en 2023. La inflación de los alimentos persistirá durante muchos meses, y eso afectará enormemente a nuestros presupuestos mensuales y a nuestro poder adquisitivo. Debemos organizarnos y acordarnos siempre de comprar con conciencia. Si aún no has hecho tus compras, te aconsejamos que empieces a prepararte ya para estas subidas de precios.
Gracias por seguirnos.